おばあちゃんを撮った映像です。何してますか？豆を取ってます。お水さかがらねよ。ほんま豆とは仲やないか。それとフィルムを片手にそれをしました。本当のおばあちゃんは生身の人間で温かくて本当に生きてそこにいました。あの時このカメラを回していた自分とそこでそのおばあちゃんに触れていた自分、本当に瞬時の差なんですけど、私が二人存在しました。主観と客観っていうことなのかな、これがって思いました。Esta dualidad de lo real que menciona Naomi Kawase, prolífica directora japonesa, creo que define de un modo amplio la pauta estilística con la que Mario Kada impregna su cinematografía. Sí, es animación y a simple vista podríamos pensar que en este medio lo audiovisual pasa por otros ámbitos, pero no. ¿Por qué? Okada transmite porque postula imágenes y al mismo tiempo es capaz de mimetizarse con sus creaciones, empatizar en un sentido más íntimo con los personajes. En otras palabras, imagina la escena y la vive a la vez, dotándola de un drama personalista y creíble. Pero ¿quién es Mario Okada? Nacida en la prefectura de Saitama, Okada se define como una persona algo solitaria que en su juventud tuvo problemas sociales. De hecho, en ese tiempo se vio envuelta en una fuerte ansiedad social, movida en parte por las presiones externas, una dura relación con su madre y un absentismo escolar, lo que la llevó, inefablemente, a situar en sus obras un claro paralelismo entre su propio encierro de adolescencia y el matiz intrínseco adyacente a la psicología de sus personajes y el mundo en el que estos viven. A veces crispada por un exceso de melodrama, la prosa de Okada fue hallando su equilibrio conforme a un lenguaje interno provisto de catarsis, la misma que logró pulir de a poco y con la que pudo conciliarse al escribir Hanasaku Hiroha, donde volcó la figura movilizante de su madre en la progenitora Dohana, la protagonista. En esta serie también está muy presente la simbología abstracta del tiempo, la invisibilidad con la que este avasalla y segrega determinados vínculos que alguna vez fueron profundos y que en base a determinada sucesión de hechos tuvieron que resignificarse. Los signos de la familia hacen que compadezcamos, pero Mario Okada sabe, también, que son marcas que llevaremos toda la vida y con las que debemos aprender a convivir y crecer en consecuencia. Por otro lado, no fue hasta la ionización de Ano Hana que a la escritora reflejaría su yo más esencial en el personaje de Jintan, quien no sale de su casa y vive apegado a cierto suceso crucial del pasado que, con redundancia, colisiona en su existencia y en la de sus amigos. En su autobiografía, la propia Okada reconoce la necesidad implícita de dosificar las evocaciones del alma dentro de sus creaciones, ya que las mismas en exceso podrían resultar desagradables a los ojos perceptivos del espectador. Según ella, la belleza del anime es que es solo una parte de la realidad. A mi entender, toda realidad tiene su tiempo y espacio, y ese contexto general no se puede forzar dentro de la ficción, sino que está allí para devenir acorde al ritmo narrativo de la misma. En 2011, el presidente de PIA Awards, Kenji Horikawa, expresó que quería ver un anime 100% hecho por la escritora. Si bien un guion es, en parte, una historia contada en imágenes, dirigir una película es utilizar una gramática audiovisual para plasmar diversas perspectivas del lenguaje al efectuar una narración. Así, un sendero recorrido por pocos guionistas en la industria comenzaba para Mario Okada. Así nació Maquia. Siendo su primera experiencia como directora, la película nos cuenta la historia de Maquia, una niña inmortal que, tras huir de la destrucción y posterior sometimiento de su pueblo, encuentra un bebé recién nacido que acaba de quedar huérfano y decide adoptarlo. En líneas generales, el planteamiento del relato enlaza la dicotomía del ser eterno con la fragilidad del vacío que deja la muerte. A Maquia, desde pequeña se la cría en una suerte de limbo inalterable, edificado a costas de una utopía que rehuye de lo real, en gran medida sustentada por el temor a la soledad o al apego hacia lo efímero, pero también limitada por los potenciales intereses humanos en la fuente de esa perpetuidad para asumirla como un poder divino o inmenso. Creo que algo que enaltece la labor de Okada es que comprendió que el cine, citando a Marcel Martin, es una realidad estética con valor afectivo. Es decir, lo que en la terminología de Henry Ayer reconoceríamos como, entre comillas, intensidad, intimidad y ubicuidad,
La imagen armoniza y da fuerza a un fragmento de lo real, con una visión específica, a su vez que nos hace penetrar en los seres y las cosas, y nos transporta a través del espacio y del tiempo en nuestra corriente de conciencia personal. Okada esto lo logra a la perfección, entiende lo que cuenta y adrede nos posiciona constantemente en las circunstancias emocionales de todos los personajes. Pero si de algo habla esta cinta, es de la maternidad. La misma se hace presente a lo largo de toda la historia, con pinceladas reflexivas y sutiles críticas al rol que la madre soltera ejerce para la mirada de ciertos sectores de la sociedad, que no aceptan y culpabilizan el hecho de tener y criar un hijo a determinada edad. La directora reivindica el amor por sobre todas las cosas, dando cuenta que este solo precisa del recuerdo para alcanzar la inmortalidad, y que va más allá de las verdades establecidas como absolutas y de determinados prejuicios morales. En Maquia, el cambio es la virtud que ilvana el mensaje, y es la intencionalidad del mismo la que nos otorga una oda poética sobre el significado de tener un hijo. La protagonista crece con él, pero en un sentido espiritual, aprende a valerse por sí misma, tiene un motivo para existir y puede aceptar la vida que le tocó guardando ese amor en el corazón. La pérdida de la libertad hace que inevitablemente busquemos otra manera de sobrevivir, otra forma de ser libres. Esto no solo se ve reflejado en Maquia y su compañera inmortal, Leilia, sino que es identificable en la vida que les atañe a los Renato, dragones a la orden del rey, seres que fueron subyugados bajo el mismo ideal que el pueblo de Maquia, y que en todas sus apariciones tienen un dejo de tristeza en el rostro, en contraposición con la solemnidad y fiereza que guardan en el imaginario popular los dragones. En definitiva, ese interés, ese cuidado, ese epílogo que sustrae la universalidad del tono y los sentimientos que maneja Mario Okada junto con la música del genio Kenji Kawai, hacen de esta película una experiencia audiovisual única e irrepetible. Espero que les haya gustado el vídeo. La idea del mismo, y de los dos que van a venir, es difundir un poco del trabajo de mujeres en la industria del anime. Para finalizar, cada vídeo de esta, entre comillas, sección, también, tenía pensado plantear una pregunta referida al tema de la obra tratada para ser respondido por alguna voz que le interese participar. En este caso la pregunta es, ¿qué significa la maternidad para ti? Los dejo con estas palabras de mi amiga Alejandra y nos vemos en el próximo vídeo. En mi caso, sentí el deseo de ser madre por primera vez a los 15 años. Si bien no se concretó porque no actuaría con esa imprudencia, sin un sustento económico, sin una pareja estable, sin unas habilidades psicológicas suficientes para llevar a cabo una maternidad, sí sentí el deseo. Y me parece que, más allá de mi apego con los niños, tiene que ver con mi personalidad. Siempre estoy cuidando a otra persona, siempre estoy protegiendo a otra persona, siempre estoy amparando a otra persona, y la maternidad es servicio puro cuando se realiza bien. Entonces, me parece que ser madre significa ser consuelo muchas veces de la persona que tenés a tu cargo. Y es una responsabilidad enorme porque la formación de un nuevo ser está en tus manos, con todo lo que eso implica.